Hola, feliz mañana a todos. ¿Cómo está Paquito? Oh my God, muy triste. ¿Por qué? Estamos muy alejados tú y yo. Bueno, hoy me hiciste algo muy diferente. Así porque es. Ya voy a decir tanto delicioso porque de verdad que esto está increíble. Sí. ¿Qué es lo que...? A mí no me gusta este melón, pero él dice que hoy me va a gustar este melón porque le va a hacer un ingrediente mágico. A ver, así ¿qué es? Mira, es muy fácil, soy. Sopa de melón. Sopa de melón. Me gusta. Oh my God. Riquísima. Fría, no caliente, my friend. No hacen caliente y entonces no va a ser oh my God. Va a ser aero no. Yo les doy un consejo. Entre más melones de diferentes, va a salir más rico. Porque son muy diferentes los sabores. Dulce, otro no dulce, otro más dulce. Así es. Así. Entonces, es la variedad. Ajá. Entonces, es bien fácil. Vamos a agarrar nuestros melones. Los vamos a cortar en cuadritos. Y lo vamos a poner en ese bowl, soy. Y después vamos a dejarlos guisando, cocinando con vino blanco, el vino blanco que a ustedes les guste más, que no sea muy dulce, que sea un poquito medio seco. ¿Qué recomiendas? El mascot es muy buenísimo, mascoto. Uh-huh. Lo ponemos y lo dejamos en el refrigerador. Una mascota. Una mascota, si ponen la mascota y va a ser, digo, ¿cómo? No, nada, nada. Okay, va a estar rico, va a estar rico. Lo deja por unas 2 horas hoy en el refrigerador. Entonces se queda así. Que queda así, riquísimo. Uh-huh. Y después, posteriormente, ya me está haciendo agua la boca hoy. Lo vamos a sacar y le pones la menta, le pones su menta. ¿Aquí arriba, adentro no? No, cuando ya lo vamos a servir. Entonces vamos a decir que ya esto está, ajá, lo ponemos acá así y entonces es. Aquí es donde le ponemos la menta. La menta, así es, en cada pedacito es de menta y la menta le va a dar, aparte de un olor bien rico, es delicioso. Un aroma a mí también fascina, increíble. Aroma me fascina. Después ya posteriormente empezamos a decorar nuestros platos. Que nos van a quedar oh my God. Y voilà. Después, soy, ¿qué viene después? Lo que más me gusta, probar. Así es, a mí también. Con permiso. Bueno, les digo, amigos, si me gusta, si esto agarrar? Está verdaderamente verde, fenomenal. ¿Verde, naranja o el que no te gusta, soy? Voy a coger uno que es como off-white. Ajá, vamos a ver. Wow. Ahora vamos a agarrar el naranja. Oh my God. Mm-hmm. Ahora vamos a agarrar el verde más clarito. Mientras bueno, que sigamos comiendo, sí, yo estoy bien. Comiendo. Oh my God, esto está bien rico. Bien fresco. La menta le da un sabor bien rico. Y aunque sea fría, está riquísima. Chef Paco. Gracias. Soy. Eres el master. Oh my God. Soy. Bueno, vamos a hacer un home run. Yo no sé. Tengo que hacer un triple. ¿A triple otra vez? Me siento como que tiene que ser un triple, porque okay. Esto no me gusta, no me gustaba y ahora me gusta. Sí, so. Te meto en problemas. Uno, dos y tres. All right, oh Paco. My God. Oh, my God. Yo sé que a ustedes les va a encantar también. No dejen de preparar esta receta en casa, muy refrescante. Uh-huh. Va bien con cualquier platillo. Así es. Así que bueno, los recomiendo muchísimo. Y Paquito, tenemos que seguir haciendo esa afirmación positiva. Sí. Pueden ir a mis redes sociales, ahí siempre tengo la del mes. Recuerda de decretar todo lo bueno en tu vida, que así lo vas a vivir. Así que no dejes de visitarme. Si no eres un fan, dale me gusta, que siempre tengo muchos incentivos para regalarte muchas cositas. Los quiero mucho y los veo de nuevo mañana. Bye, bye. Despierta con Zoe fue presentado por Seguros Magnum, el nombre más poderoso en seguros.